Bueno, la plaza, como están viendo, está preparada para esa suelta de vacas, que es uno de los actos más importantes de este domingo, de las fiestas patronales de la Puebla de Montalbán, que le estamos ofreciendo en este programa. Este pueblo es una fiesta y vamos a preguntar a vecinos que ya están esperando, pues precisamente esa suelta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo van las fiestas? Bueno, bien, bien, bastante bien. ¿Son de aquí, de la Puebla de Montalbán? Sí. Aquí andamos. ¿Esperando a la suelta de vacas? A ver, pues sale un poquito la función y cuando acabe, pues ya empieza todo el jaleo de la vaquilla. Y a ver qué tal, si sale algún mozo con los recortes. ¿Hay toreros en el pueblo? ¿Hay gente que se atreva? Sí, sí, hay muchos. Chavales jóvenes ahora, todos los que quieras. Así que... Hay que ir en buenas condiciones, que es algo serio. Claro, claro. Hay que, si no, un descuido, ya sabes. Y la preparación física, que es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Qué bonito, de todas formas, el ambiente de la plaza. Es una plaza típica, ¿verdad? Sí, sí, ya lleva muchísimos años así. Yo tengo ya cerca de 49 y lo he conocido así toda la vida. Le tengo que preguntar a usted si se va a atrever a saltar a la vaquilla. No, yo no. No soy torero. ¿Es usted torero, no es valiente? No, para nada. Vamos a preguntar aquí a la señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo van las fiestas? Pues bien, las vamos llevando bien, sí. ¿Cómo se plantea el día de hoy? ¿Cómo se presenta? Pues de momento tranquilo, hoy ya un poquito más tranquilo, pero... Ayer fue un día gordo, ¿verdad? Sábado. Sí, sí, ayer había más ambiente. ¿Qué hicieron ayer, por ejemplo? La feria, estuvimos en la feria y... Hoy se descansa un poquito más, ¿no? Hoy hay que descansar ya un poquito. A ver la vaquilla desde la barrera. Sí, mejor. No hay que saltar, el que no se atreva que no salte, que tiene su peligro luego. Hay mucha tradición de vaquillas en el pueblo, ¿no? Sí, sí que hay, de toda la vida. Es tradicional. Pues muchas gracias y disfrutad de las fiestas. Venga, gracias. Lo muy importante, las fiestas para la hostelería local. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, buenos días. Días de mucho trabajo. Dormir poco, aumentar la economía tanto personal como de la familia y... Y ya veis, si echáis un vistazo alrededor y sobre todo aquí en la Puebla de Montalbán, como bien sabéis, la gente es muy, ¿cómo se puede decir? Les gusta mucho salir a divertirse sanamente. Bueno, pues qué os voy a contar de unas fiestas patronales. Es una buena inyección, ¿verdad?, para los locales del pueblo. Sí, sí, por supuesto. Aparte que, como siempre ha sido un pueblo tranquilo, pues cuando vienen las fiestas acude gente de todas las localidades de alrededor y... Podría decir que se quedan vacías. Se viene todo el mundo aquí. Preguntando a más vecinos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo van las fiestas? Pues muy bien. Aquí de maravilla. Mejor que trabajando, ¿no? Hombre. Aquí se está bien. Pero la verdad es que sí que se está bien. ¿Tomando una cervecita o esperando a las vacas? No, estamos haciendo un poquito de tiempo para tomarnos el aperitivo. Todavía es pronto. Hace un buen día, ¿eh? Hace un día bueno hoy, sí. Está muy bien aquí a la sombra de los soportales de la plaza. Esto es lo mejor. Y si te vas a ir al túnel, mejor todavía. Bueno, yo espero a usted verlo saltar a las vacas. Hombre, yo ya no estoy para eso. Para saltar a las vacas ya no. ¿De joven sí o qué? Hombre, joven no me lo perdía. Pero ya no, ya... La vaca es desde la barrera. Pues ahí la están viendo, unas gambitas ricas, un plan muy típico de las fiestas de la Puebla de Montalbán, aquí en uno de los túneles de la Plaza Mayor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, buenos días. ¿Cómo va la venta de gambas? Bueno, ahora tranquilito hasta ahora cuando acabe la misa, que hoy es el día grande, y fenomenal. Ahora empezaremos un poquito el jaleo. Es algo típico, ¿no? Sí, es típico de aquí y la gente se lo coge, sus gambitas y... Un aperitivo muy rico. Sí, riquísimo. Unas gambitas de Huelva especiales. Solo iba a preguntar, ¿de dónde vienen? ¿De Huelva? Sí, son de Huelva. Calidad excelente, entonces. Calidad, precio, especial. ¿De cuándo estáis vendiendo gambas? Yo llevo 15 años aquí ya. ¿Se dice pronto? Uy, muy, muy pronto, para los años que son. ¿Cómo va la venta este año? Bien, bien, está bien. ¿No nos quejamos? No, no nos quejamos. Parece que la gente sí que tiene ganas.
Bueno, vecinos de la Puebla de Montalbán y también muchos visitantes los que nos acompañan, mucha gente de otros pueblos y ciudades de Toledo vienen, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿No se han querido perder la fiesta? Por supuesto que no, como buenas pueblanas que somos no hemos querido perdernos las fiestas. Sí, porque me decía que usted vive en Toledo, pero las fiestas hay que venir, ¿no? Claro, es obligatorio venir a ver a la familia y pasar un rato con la familia y las fiestas. Son unos días de estar en familia, de comer con la familia, todos juntos. Por supuesto que sí. Y también todo el ambiente, las amigas. Efectivamente. Creo que están aquí tomando algo tranquilamente. Ver a la familia, ver a los amigos y saludar a los amigos, pues en estos días que también apetece. Aquí en este túnel de la Plaza Mayor se está muy bien, ¿no? Se está a gustito, sí, hombre. A gustito. Corre un poquito el aire, poquito, pero corre. Corre poquito. Tenemos unas temperaturas demasiado altas, pero se está bien. Visita obligatoria, un cafetito y luego unas gambitas, pues eso. Las gambitas son típicas, ya lo hemos comprobado. Las gambitas son típicas y este sitio en concreto pues es lo más típico que tenemos en el pueblo desde muchísimo. ¿Por qué todo el mundo que nos ve tendría que venir a las fiestas, a disfrutarlas aquí a la Puebla de Montalbán? Sí, pues porque seguramente sean de las más importantes y tradicionales de todo Toledo y Castilla-La Mancha. Sus encierros pues son legendarios ya y bueno, pues nos atrae muchísimo a los que somos de aquí de toda la vida, aunque vivamos fuera. Usted, de todo el programa de actividades, ¿con qué se queda? ¿Con qué momento de estas fiestas se queda? Por supuesto con los encierros. ¿Lo tiene claro? Sí. ¿Por qué? Pues porque son tradicionales y bueno, pues eso, nos hemos criado en ello y cuando llegan estas fechas es lo que más recuerdas. Y sobre todo este ambiente de las cañas, del aperitivo, que es maravilloso, ¿no? Sí, y ahora mismo no hay casi nadie, pero hay muchísima gente sobre el mediodía ya. Las cañas aquí son muy tradicionales, colabora muchísimo el pueblo. Nos quedamos con la familia, las cañas y el encierro, eso es sagrado. Bueno, tenemos aquí a un aficionado a la vaquilla, ya retirado. El año pasado ya fue el último. El último. Con un buen susto, por cierto. Sí. ¿Qué pasó? Que me pegó ahí en la valla, me pegó dos pinchazos. ¿Cómo salió todo? Bueno, salió bien, 12 puntitos y a descansar. Esa es lo que se arriesga uno, ¿verdad? Claro, así es. Así que el año pasado ya fue el último, este año desde la barrera. No, ni de la barrera, en casita. En casita. Más lejos de la barrera todavía. Aquí estas vacas son nada, no valen para nada. Esto no, lo que pasa es que hay poca afición, ya que no. Antes había afición, ya no hay afición. Hay que atreverse, ¿verdad? Porque impone, aunque... Bueno, un poquito. Pero bueno, toda la vida metiéndome y cuando no me meto, cuando me coge. ¿Eso es así? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se plantea el día de hoy? ¿Qué va a hacer usted? Tomar cervecita. Tomar... Hay un ambiente de cerveceo muy, muy rico, ¿no? Aquí en sí, este pueblo. Sí, se ve bastante cerveza. Esta plaza está abarrotada, ¿qué diría aquel? Sí, se pone muy llena, sí, mucha gente. Gente que viene de otros pueblos, ¿no? Sí, de muchos pueblos viene, sí. Pasar el día, como es domingo hoy. En estos días se puede duplicar la población fácilmente. Bueno, sí. Sábado mucha gente, hubo aquí, sabe la gente que había. Sí que la había, sí. Además gente de todas las edades. Sí, bien mayores y todo, mira. Eso es lo bonito. Aquí hay mucha gente como ahí, que están sentados, va a ver la vaca. Aquí no se lo pierden. Esto es afición de toda la vida. Vemos cómo esta plaza cada vez va incrementando su público porque en un instante va a empezar ese acto importante, esa suelta de vacas. Antes de ello vamos a hablar con el concejal de festejos, José Ramón Colilla. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, que esto está a punto de comenzar. Pues sí, en breves momentos ya tiraremos los cohetes y daremos suelta a las vaquillas de hoy por la mañana. Mucho tiempo, ¿verdad? Muchas semanas organizando este evento. Yo diría meses. Para organizar unas fiestas de este calibre, con tanta actividad, tantos sueltas de vaquillas y demás, prácticamente empezamos desde el mes de enero. ¿En qué consiste exactamente este evento que va a arrancar a continuación? Pues es una, como bien hemos dicho, es una suelta de vaquillas. Se va soltando a la plaza una vaquilla, está alrededor de 30-35 minutos, se mete, se suelta otra y así hasta tres. ¿Hay gente valiente en el pueblo? Mucho. Y ahora lo veréis. Además, por suerte, contamos con una de las escuelas de recortadores aquí en La Puebla, de las más importantes, yo diría, de la provincia, incluso de la región.
Bueno, hay que destacar también más cosas del programa, un programa que está repleto de actos y actividades, eso sí, para todos los públicos. Por supuesto, aquí una fiesta es para disfrute de todo el mundo. Tenemos actividades para niños pequeños, gente más mayor, chavales jóvenes, es decir, una actividad muy, muy abierta, con un abanico muy abierto para todos los públicos. ¿Cómo vive el concejal de festejos esta fiesta? Supongo que muy intensamente, cuanto menos. Bastante intensamente y así es como debe ser, estando pendiente de todo y que todo llegue a buen puerto. Concejal, muchísimas gracias. A vosotros. A disfrutar en la medida de lo posible. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, muy buenos días. Pues muy bien, hoy es el día grande de la Puebla, como también han dicho, acabamos de llegar de nuestra función y esperando a que tiren los tres cohetes para sacar la vaquilla en la plaza. Supongo que un hecho muy emotivo para un vecino de la Puebla de Montalbán, que se acuerden de uno para pregonar estas fiestas patronales. La verdad que sí, para mí es todo un orgullo y un honor el poder patronar las fiestas patronales, como dices. Llevo dedicándome al mundo de la danza 32 años, comencé con 4 añitos. Llevo 20 años dedicándome a la docencia de la danza. He creado mi propia compañía y siempre hemos llevado por montera el nombre de la Puebla de Montalbán, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en nuestros espectáculos y allá donde vamos. Y ese ha sido mi gran homenaje de que mi compañía y yo como director hoy me lleva a ser pregonero de las fiestas 2017. Bueno, nuestras cámaras estuvieron en ese pregón. Les podemos ofrecer imágenes de ese momento muy emotivo. ¿Qué sintió cuando estaba pregonando? Bueno, la verdad que es algo que no puedo explicar, porque en principio mucho nervio, pero luego disfruté muchísimo, creo, sentí todo lo que hice, tanto yo como mis bailarinas, que se interactuó hablando y bailando. La verdad que fue un momento súper emotivo, porque todo lo que decía salía del corazón, y le estoy súper agradecido a mi pueblo, porque como decía, el día del pregón me ha visto crecer con la danza y me ha visto ir evolucionando poquito a poco, trabajando mucho sobre ello. Un pregón original, con ese híbrido entre el baile y la palabra, ¿no? Eso es, efectivamente. Quería mezclar lo que es la historia, lo que es la cultura, lo que son las fiestas y lo que son las gentes de la Puebla. Quería mezclarlo con la danza y llevarlo también a cabo con ella y hacer ver al público que a través de la danza se pueden conseguir muchas cosas y se pueden plasmar todos los sentimientos que un coreógrafo, en este caso como yo, siente por su pueblo. ¿Y cómo está viviendo estas fiestas en el año en el que es pregonero? Pues la verdad que muy intensas, como te decía antes, y genial, acudiendo a todos los actos que hay programados para las fiestas, y la verdad que muy, muy, muy contento por la compañía que lleva todos los actos y muy emocionado viviéndolas de diferente manera a años anteriores y viviéndolas con más fuerzas y con más ganas. Esta es la puerta por la que salen las vacas. Aquí en la Puebla de Montalbán vamos a preguntar a la gente que se agolpa cada vez más en esta Plaza Mayor. Señora, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. ¿A puntito de salir la vaca? A puntito de salir la vaca. ¿Está usted aquí cerca de Toriles? Cerca de Toriles para verla de cerca. Usted no se la pierde, ¿no? No me la pierdo, me gusta muchísimo. Es una cita ineludible. Ineludible. ¿No se atreve usted a saltar al ruedo? Pues a saltar al ruedo no, pero meterme más de la cuenta sí. Sí, ¿no? ¿Le gusta estar cerca? Me gusta estar cerca. ¿El riesgo que se siente? El riesgo se siente. Además, señora, viene usted de rojo. El año pasado, hace 2 años, tuve un percance, pero contigo con eso sigo aquí. ¿De qué consiste ese percance, si no es mucho preguntar? Pues que se me rompió la tibia del peroné con la vaca. Vaya. Pero vamos. Gracias. Nada, con gusto no pica. No pica. Esperemos que ya no me vuelva a pasar. Bueno, sí. Muy bien, pues a disfrutar, ¿eh? A disfrutar. Vale, igualmente. Gracias. Quieta, quieta. Quieta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Quieta. Quieta. Muy bien. Muy bien. Será mejor otra cosa, ¿eh? ¿Cómo está viendo esta suelta de vacas? Pues como todos los años, aguantando el calor típico de estas fechas y con la plaza llena en un día como hoy. La verdad que no cabe un alma en esta plaza, está repleta. Es lo típico, después de la función del Cristo, pues todo el mundo está esperando que la suelta de la vaquilla, porque es algo que los pueblanos no pueden vivir sin la vaca. Bueno, la vaca impone, ¿eh? Hay pocos valientes que se acerquen demasiado.
Hombre, yo creo que los jóvenes, pues que tengan un poco de arrojo, pues siempre se meten. Los más miedosos, pues siempre de alguna manera intentamos buscar la barrera. Usted tiene además una barrera privilegiada, palco podría llamarse. ¿Está usted en el balcón? Sí, en el balcón del ayuntamiento, que gracias al ayuntamiento todos los años nos permite pues poder tener unas buenas vistas. Esta plaza es maravillosa, es muy bonita, de las más bonitas de Castilla-La Mancha. Pues sí, la Puebla tiene una buena plaza y otros monumentos que son dignos de ver en cualquier época del año. Es una plaza típica de pueblo, ¿verdad? Sí, sí, es una plaza muy bonita. Llena de balcones, de soportales. ¿Con qué fiesta, con qué parte de la fiesta se queda usted, de estas fiestas patronales? Hombre, pues yo creo que con la vaquilla, porque es algo que ya, como te he dicho antes, que los pueblanos no pueden vivir sin vaca. Y perder el espectáculo taurino, pues sería quedarnos sin fiestas, lo que es la fiesta típica de la Puebla de Montalbán. Esta plaza mayor de la Puebla de Montalbán, que está repleta de balcones muy bonitos en muchas ocasiones, como este en el que nos encontramos, maravilloso. Es uno de los más bonitos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por abrirnos su balcón, ¿eh? Nada, es un placer. Desde aquí este evento de vaquilla se ve maravillosamente. Se ve de lujo, estamos aquí un poco a la sombra, aunque hace calor en todos sitios, pero aquí no se está mal. De vez en cuando una cervecita y bien. ¿Tenéis balcón o palco preferente? Sí, sí, eso sí. Balcón preferente. ¿Cómo lo estáis viendo este año? Bueno, no se están viendo mal, son grandecitas, tienen buenos cuernos, un poco flojas, pero bien, entretenidos como todos los años. Imponen, ¿no? Imponen desde allá abajo. Sí, 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 tienen buenos cuernos. ¿Usted se ha animado algún año a bajar? Sí, yo soy más de encierro. A mí me gustan más los encierros por la calle que el estar aquí en la plaza. ¿Cómo han ido los encierros? Es mañana, ¿no? Sí, ayer hubo uno que estuvo bien, mañana hay otro que son de toros, que salen los toros de los recortes de ayer, y el martes hay otro que también son vaquillas por diversas calles del pueblo. Hay mucha tradición en la Puebla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que hay mucha tradición de muchos años y esperemos que siga por muchos más. ¿Y cuando usted corre, qué siente? Cuando usted corre delante de una vaca, ¿qué siente? Bueno, pues siempre tienes algo de miedo, porque son animales y la gente no sabe cómo va a reaccionar, si te van a dejar subirte, te van a dejar pasar. Siempre tienes algo ahí un poco de... ¿Tienes algún recuerdo de algún año, algún percance? Bueno, siempre algún sustillo tienes. Siempre son muchos años, tengo ya casi, tengo 39 años y de los 16 años pues estás corriendo, algún sustillo tienes. ¿Cómo se prepara uno para un encierro? Bueno, prepararse es descansar, no estar en unas condiciones más o menos óptimas, que puedas andar y esperar tu oportunidad, que por donde en la calle donde estés, pues que te salga la rabaca, que se arranque y echar una carrerita buena. ¿Es su esposa? Sí. Vamos a preguntarle, ¿qué siente cuando su marido se pone ante la vaca? No sé si le da miedo, ¿cómo lo lleva? Bien, un poquito de miedo, pero como le gusta, le dejamos que siga la tradición. ¿Usted también es aficionada? A verlo, sí, nos ponemos aquí los balcones. ¿Qué es la barrera? Sí, 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 con los niños. ¿Y cómo se ve desde ese balcón tan bonito? Pues muy bien, nos gusta mucho venir a verla y aquí estamos siempre con los amigos y los niños a verlas. ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas del pueblo? La vaca, sin duda. ¿Lo tiene claro? Sí, 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 los encierros, la vaca, nos encanta. Sí, la verbena de la C, que es muy tradicional aquí para empezar, y luego ya la vaca, encierros y vaca. También es un buen día para los aficionados a la fotografía, los profesionales también. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo vengo desde Madrid y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí, o sea, tirar unas fotos. Viene con su cámara, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal las fotografías de hoy, de esta jornada? Pues acabo de llegar, o sea que ya veremos a ver cómo será. ¿Tienes alguna que merezca la pena? De momento he tirado 10 o 15, o sea, pocas. ¿Es difícil fotografiar este tipo de espectáculos? Hay que estar al quite y nunca mejor dicho. Bastante, bastante, bastante. Hay que ser rápido por lo menos, ¿eh? Hombre, hay que tener un tiempo de oficio.
Eres de las pocas que está aquí al otro lado de la barrera, ¿no? Sí, somos poquitas mujeres, la verdad. Atendiendo a la tele, pero con un ojo puesto en la vaca, ¿no? Pues sí, porque hay que tener mucho respeto a las vacas, que cuando menos te lo esperas te pueden coger. De cerca los cuernos son más grandes todavía. Mucho, mucho. Parecen más grandes que yo. ¿Ha habido algún susto? Yo he tenido sustos algunos, pero no ha llegado a pasar nada. ¿Qué siente una ahí al otro lado? Cuidado, cuidado, cuidado. Pues un poco de tensión, adrenalina, pero nada, normalito. Hay pocas mujeres que se atreven, eres de las pocas, ¿no? Sí, junto con mi compañera. Os gusta mucho estar aquí, ¿no? Bastante. Es aquí donde se siente todo. Pues sí, afuera se ve bien, pero no es lo mismo, no se siente lo mismo. Si la vaca está a fiesta, no será lo mismo. Para nada, sí es lo que más llama la atención de las fiestas de la Puebla. ¿Qué tal lo estás viendo este año? La verdad es que muy bien, está muy bien. Están un poco flojas las vacas, esta es la más fuerte, pero va bien. ¿Cuántas quedan? Pues esta es la última ya, esta es la tercera y tres vacas y esta es la última. Pues que se dé muy bien, gracias por atendernos. A ustedes, hasta luego. Elia García, voluntaria de Protección Civil, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo se está dando la jornada? Bien, hoy por lo menos no parece que haya tantos heridos, ni así gente que se meta borracha, nada. Ayer sí, la verdad que hubo bastante borracho metido, pero bueno, la verdad que bien. ¿Algún percance importante hoy en la suelta de vacas? Nada, hoy la verdad que está todo muy tranquilo y nada de nada. Sobre todo importante, la gente que salta al ruedo que esté en condiciones, ¿no? Claro, esta tiene que estar en condiciones físicas, tiene que llevar ropa apropiada, de calzado apropiado y siempre con los cordones bien atados. Eso es importante. Muy importante. Y no se puede meter nadie menor de 16 años y no puede entrar nadie que haya bebido ni nada de eso. Hay riesgo con la vaca, pero también hay riesgo con las altas temperaturas, ¿no? Muy importante esa alerta, el sol aprieta. Sí, eso sí, tienen que estar bien hidratados y sobre todo que beban muchísima agua y si es posible cuando salgan que se mojen un poquito la cabeza porque la verdad que es que hace muchísima calor para estar ahí dentro. Bueno, ahí vemos uno de los recuerdos que dejan estas vacas. ¿O toro? ¿Qué fue? Fue un toro aquí con mi compadre, 580 kilos, y aquí en la Puebla Montalbán, y me salvó la vida mi compadre, que lo puede... Murito, me tiré yo al toro, digo, ¿le mata o le mata? A ver. ¿Cuándo pasó? Esto fue en el 2007, esto fue en el 2007, aquí en esta plaza de toros, y aquí fue 580 kilos. No sentí la cornada, sino que a la que me tiró para arriba dije, ay madre, la que me espera, la que caiga para abajo. ¿Y usted estuvo al quite? Yo siempre al quite, siempre. Al yo quite, por él, por bar, él. Estuvo ahí en el quite, en ese bar de ahí enfrente, dijo, ahora cuando lo curen a mi compadre voy a verlo. Ahí está, tres jarras de cerveza se bebió el mamón. Sí. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando uno salta al ruedo. Esto es lo que hay, esto es el oficio, te pilla y si te pilla te aguanta, es lo que hay. Como dice la conocida canción, ¿no? Si te ha pillado la vaca. Jódete. Ahí está, así me veo yo, jodiéndome. Y ahora, pues eso, pues le he dicho a la vaca, digo que se va a cagar, que me queda con su cara. Acaba esa suelta de vaquillas, que es uno de los momentos más importantes de este programa de fiestas que le estamos ofreciendo desde la Puebla de Montalbán. Un evento muy esperado por todos, que ha transcurrido con total normalidad, con muchos valientes que se han acercado a estas vacas que han hecho de las delicias de todos los aficionados al mundo taurino. Aquí dejamos esta transmisión y lo hacemos con unas imágenes del momento del pregón que tuvieron lugar ese momento ayer en la Puebla de Montalbán y sobre todo algo muy importante, algo que todo el mundo estaba esperando, la presentación de ese himno que se estrenó ayer, el himno de la Puebla de Montalbán. Con él nos quedamos. Es una fiesta. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla.